Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Mario Paredes, soy director de Galería Unión. En esta ocasión voy a sustituir a Michael Swank, curador de la exposición Existimos. Y como parte de la invitación que nos hizo Proyecto Residencia MX a Galería Unión, me dediqué a la tarea de invitar a artistas mexicanos. En este caso tuve la oportunidad de participar con dos. Uno es Fabián Chaires y el segundo es Nelson Morales, a quien agradezco el tiempo y a quien tenemos en cámara y con quien vamos a platicar esta tarde. Pues primero, ¿cómo estás, Nelson? ¿Cómo te trata todo esto? Hola, hola Mario, hola a todos los que están viendo este video. Estoy muy bien, estoy en mi pueblo, en el Istmo. Normalmente radico en la Ciudad de México, sin embargo tengo 5 meses casi acá en el pueblo y pues ha sido un poco complicado, el calor es muy fuerte. Sin embargo, lo bueno de esto es que pues me he acercado un poco más a mi familia, ¿no? Y eso es parte de lo que he estado haciendo aquí en el pueblo. ¿Estás con tu familia ahora, entonces? Sí, ahorita sí. Qué bien, qué bien. Pues que estés bien siempre, tu familia igual. Y pues empecemos con la entrevista. Okay, háblanos un poco de tu trabajo, Nelson. ¿Cómo ayer estaba leyendo y tú estudiaste Ciencias de la Comunicación? Sí, estudié Ciencias de la Comunicación. Yo quería una carrera que no precisamente te tuviera que ver con los medios de comunicación, pero donde pueda, en donde pudiera desarrollarme de alguna manera creativa. Okay. Entonces, yo lo hice por la fotografía, por el diseño gráfico y por algunas materias que me gustaban y pensaba que me fueran a servir en mi futuro. Estudié comunicación, nunca me llamaron la atención los medios. Después de estudiar y terminar la carrera, hice otras cosas como un poco más administrativas. Realmente como no sabía muy bien lo que quería o qué quería hacer, pero siempre tenía intenciones o habilidades artísticas. Algo que a mí, yo siempre he dicho que desde mi infancia nunca tuve referentes artísticos, ni en la familia, ni en mi pueblo. Tal vez en otros pueblos de acá del Istmo sí había más artistas, como pintores, como en Juchitán, por ejemplo. Y yo no tenía ninguna referencia, no tuve ningún tipo de referencia, más que los álbumes de fotos, esos álbumes de fotos que son muy vintage, en blanco y negro, donde pues ves a tus abuelos, tus padres, tus tíos y me daba la oportunidad de ver, de tocar las fotos, de imaginar historias que pasaban antes de que yo naciera. Y también compraba muchas revistas, como revistas de moda. Yo lo compraba más que nada por las imágenes. Era inconsciente, lo hacía todo de manera inconsciente hasta que en la carrera pues ya llevé la materia de fotografía, me gustó mucho, pero también como yo estaba en una etapa de la locura de la juventud, entonces no sabía realmente lo que yo quería hacer. Y me aventé a hacer otras cosas. Si yo te contara, no sé, otros trabajos que tuve, pues no me la creería. Entonces, ¿dónde estuve, no? ¿Dónde viajé? Pero afortunadamente por esos trabajos que yo tuve, pude empezar a tomar fotografías y posteriormente ya empezar a estudiar más en forma fotografía contemporánea en México. Para quien no sabe, tú eres de Unión Hidalgo, que es una comunidad que está ¿a cuánto tiempo de Juchitán? A 20 minutos. Ah, no, no es tan lejos. Ah, ok. No. Yo pensé que era como una hora o sea... No, estamos a 20 minutos, sí. Ok, entonces pues no es muy lejos. Pero sin embargo, sí había un distanciamiento entre esta cultura o esta comunidad artística de Juchitán y Unión Hidalgo. Sí, definitivamente. Cada pueblo tiene su esencia, tiene su carácter, claro. Tiene sus usos y costumbres. Algunas coinciden, algunas otras costumbres no coinciden, varían un poco. Y por eso, bueno, yo de niño
yo iba a Juchitán con mi mamá al mercado a comprar, pero no, nunca a un evento cultural, nunca fui a un evento cultural. Okay. Cuando ahí se hacían cada fin de semana, y era muy seguido, pues. Cuando ya empecé a la fotografía, ya me di cuenta que me empecé a involucrar más con el ambiente artístico en Juchitán y en la ciudad de Oaxaca y en otros pueblos aquí, y pues ya fui viendo más que se había hecho acá. ¿Y cómo decides venir? ¿Tu primer salto como grande es ir a Oaxaca ciudad y luego vienes a la Ciudad de México? Sí, me fui a la Ciudad de México cuando inició el problema magisterial en Oaxaca, hace ya varios años. Sin embargo, en ese momento yo todavía no estaba decidido lo que quería hacer. No sé si sabes, pero yo empecé un poco grande en la foto, ¿eh? No empecé tan chavito. Pues tienes una carrera de 12 años, ¿no? Empezaste en 2008. 2008, 2009. Uh-huh. Pero pues, imagínate, yo salí de la universidad en 2005. Okay. Entonces, durante esos años hice otras cosas, experimenté muchas cosas, muchos otros trabajos que nunca me gustaron. Yo lo hacía más que nada por tener un trabajo, no por tener dinero. Por tener dinero, por subsistir, pero finalmente todo se fue acomodando y llegó un momento en que decidí dejar un trabajo para tomar otro trabajo y tener tiempo para hacer fotografía. Ese fue mi pretexto. Pero en el fondo era lo que yo quería, hacer fotografía. Entonces compro mi primera cámara y a partir de ahí pues empezó todo. Yo siempre he dicho que el primer clic fue mágico. Fue algo que me inyectó de vida, de energía, sin haber estudiado una clase de técnica. Yo nunca he estudiado técnicas, no sé si sabes. Ok, entonces todo es de manera autodidacta. Autodidacta, empírica, totalmente. Bueno, obviamente la técnica es importante. De hecho, ahorita estoy pensando estudiar técnica, porque tal vez quisiera hacer un poco foto más construida, como de moda, si lo podemos decir así, con más retoques. Pues tu fotografía ya es toda una portada de grandes revistas editoriales. Puede ser que sí, pero tal vez lo quisiera llevar a otros niveles. Entonces, claro. Por eso, yo espero que termine, esperemos que pronto termine este rollo de la pandemia, pues pueda meterme a algo así más profesional. Entonces, y darle otro giro también a mi trabajo, porque no puede ser siempre igual. Entonces, yo siempre en cada proyecto tiene que ser diferente. Pero bueno, estamos hablando de que me fui a la Ciudad de México, me fui a Oaxaca, luego me fui a la Ciudad de México, no me encontraba, no me hallaba. Regresé al pueblo y ahí empecé a tomar fotos. Ya cuando tomé este último trabajo que te digo, yo trabajaba 14 días y descansaba 14 días. Para no hacerte yo trabajé en las plataformas petroleras en Ciudad del Carmen, Campeche. Ok. Imagínate, es otra cosa muy distinta. Pues mira, qué interesante, toda mi familia es petrolera. Toda mi familia de Salina Cruz, de Cadereyta, ok, plataformas. Bueno, no es tan lejos, ¿no?, de lo que uno puede pensar. Sí, hay muchas, ahí en las plataformas convergen personas de todo el país. Entonces ahí conoces a gente de todo. Y entonces te digo, pero llegó un momento en el cual yo tenía que decidir tomar un taller, que era una beca en la ciudad de Oaxaca, y ese día precisamente tenía que regresar a Ciudad del Carmen. Entonces hablé con mi familia y decidí no volver. Adiós a la ficha. Sí. Adiós a la ficha. Pues no era ficha, porque yo trabajaba para compañías, no para PMX. Okay. Okay. Entonces no volví, ni siquiera volví por firmar un finiquito, no volví nunca. Y con todo el respeto que se merezcan los plataformeros y los carmelos, espero nunca volver. Con todo el respeto. Claro, claro. Porque no la pasé bien. No la pasé bien, no era algo que me gustaba hacer, que me apasionara. O sea, estar en 14 días en el mar, hasta un mes,
vacaciones, pensando en que quiero tomar fotos, en que quiero hacer lo que me gusta. Y entonces tomé esa decisión y tomé este taller en Ciudad de Oaxaca, que es con una fotógrafa estadounidense, que a cada año hace un workshop en Oaxaca. Y dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Es tomar talleres, aprender, conocer otros fotógrafos, conocer, que revisen mi trabajo, que hablen de él, que me den consejos. Y como técnicamente ese taller me ayudó muchísimo. Después de este taller, decido irme a la Ciudad de México a probar suerte. Y no la pasé muy bien porque ya no tenía ingresos. Fue muy difícil hasta que de repente recibí una llamada. Una llamada de un colega que no quiso, un fotógrafo que no quiso tomar un trabajo y me lo ofreció a mí. Y yo, pues digo, no tengo nada que hacer. Yo quiero tomar fotos. Obviamente quiero ser artista, pero no sé qué tipo de trabajo sea. Y me dijeron que era para una campaña política. Pero no era cualquier campaña política. Era una campaña presidencial a la presidencia de México. Okay. Entonces fui el fotógrafo de uno de los candidatos de un partido que dirige una maestra no muy querida en México. Okay. Y de un político de un cuatito. Un político que ha dicho algunas cosas de Oaxaca que no me han gustado mucho. Claro. Y tomé ese trabajo, pero gracias a ese trabajo conocí todo el país. Viajé mucho, conocí a muchas personas. Incluso ese mismo partido me becó porque vieron que tenía yo como talento. Y publicaron un libro sobre mis fotos de la campaña, imagínate. Qué bien. Y a partir de ahí tomé mi primer taller en Ciudad de México y descubrí que había un mundo de fotógrafos, que había un mundo que conocer, había distintas corrientes de fotógrafos, de fotografía, como el documental, como la fotografía más de autor, lo conceptual, y empecé a estudiar a los maestros, a Manuel Álvarez Bravo, a Graciela Iturbide, y cada vez como que decía, sí, esto es lo que quiero hacer, esto me gusta, esto quiero aprender, quiero ser como una esponja y absorber todo lo que pueda absorber de todos los grandes fotógrafos de México. Entonces iba a talleres, iba a conferencias y siempre que terminaba me acercaba al ponente. Y hasta caía mal, te caía mal porque tal vez yo no tenía esa cultura, ¿no? De cómo aproximarte a los fotógrafos, cómo pedirle su correo, cómo decirle que... Y había un momento en que yo escribía y me decía, ¿cómo te atreves a escribir? Así me dijo una vez un señor. O sea, no tienes derecho de escribirme. O sea, porque ¿quién eres tú? Pues yo solamente sea alguien que quiero aprender. Claro. Quiero aprender, quiero que me des un consejo, porque si tú lo lograste, si tú publicaste un libro, yo quisiera hacerlo. Y entonces a cada taller que iba, yo era muy claro con lo que quería. Yo decía, es que yo quiero publicar un libro. Yo quiero viajar, quiero exponer, quiero... Y así. Entonces yo creo que mucha gente me tomaba lo loco. Porque no... Decía, pues todos queremos. Todos los que estamos acá queremos. Pero yo tenía muy claro, yo quiero hacer el objetivo. Y así empecé a aplicar como a concursos, a becas, y ya cuando empezaba a descubrir que había como programas de fotografía contemporánea especializados en México, pues digo, esas son mis metas. Y obviamente al principio no quedaba en nada. Porque no sabía. Claro. Entonces eso te lo da como el tiempo, la experiencia, los errores. Y ya cuando empecé a quedar
al Seminario de Fotografía Contemporánea, al Centro de la Imagen, a otros programas. Empecé a empezar a idear un proyecto que yo ya tenía desde que empecé, lo inicié, pero no sabía cómo continuarlo o cómo darle la vuelta. Entonces, a partir de ahí, pues aprendí a cómo diferenciarme un poquito más de los autores que había abordado los temas que yo manejo y también a conocerme a mí mismo como persona y como autor. Yo creo que durante todo este periodo es lo padre, lo chingón de conocerte, ¿no? Y decir, este soy yo. En todo este mundo de fotógrafos, yo soy este, porque nací acá, porque soy de acá, porque tengo orígenes indígenas, porque me reconozco como parte de una comunidad, y eso va a ser mi bandera, ¿no? Entonces, eso lo aprendí durante todo este trayecto, y lo sigo aprendiendo. O sea, no creas que ya me siento totalmente completo como autor, sino que me falta aprender más. Y entonces, tu proyecto, pues, llegamos a las mushes, ¿no? ¿Cómo decides ser el vocero, ¿no? El vocero contemporáneo de este tercer género, que así es como se le llama, y cómo es tu acercamiento y la aceptación que... Cortó un poquito, pero espero que me escuches. Sí, te agarré la... ¿Sí? Como la, ¿ya? Sí, ya. Dale. Sí, ok. Bueno, yo desde los 10, desde que tengo uso de razón, me di cuenta de que era homosexual. Pero para mí era complicado porque tenía una familia un poco conservadora. Lo contrario de esta cultura, de donde soy. Entonces, eso era complicado para mí, como expresarme, como el que supieran. Y mi primer contacto con una mucho fue a los, creo que como a los 7 años tenía yo. Y había como, a fines de año se hace como el baile de los a la calle van a bailar los viejos para recibir el año nuevo. Son jóvenes que se visten de viejos y bailan el año viejo para recibir el año nuevo. Y resulta que la vieja era un personaje con traje de baño y con un bikini, con una tanga, ¿no? Entonces, cuando se quita la máscara, veo que era hombre, maquillado, ¿no? Pero no se veía nada en la entrepierna. Y, o sea, fue un shock para mí ver eso. O sea, ¿dónde tenía eso? ¿Dónde se fue? ¿Dónde los yo no tiene o qué onda? Y ahí me dijeron, no, es que es mushe. Y digo, eso es ser mushe, pues qué fuerte, ¿no? Esa fue mi primer como experiencia con una mushe. Ya con el tiempo ya me fui dando cuenta que obviamente había un grupo en el pueblo que pues se reunían, pero pues yo no quería acercarme a ellos porque no me fueran a confundir o no me fueran a ver mi familia y me regañaban, pues. Y pues con el tiempo empecé a tener a mis primeros amigos que se vestían a puerta cerrada. Okay. Y le digo, no, yo es que eso no es lo mío, yo no quiero eso, no. Me matan en mi casa y yo no quiero ser así. Y me acuerdo que uno de ellos me llevó por primera vez a una vela mushe. Pero esa vela aquí en mi pueblo era muy particular porque no dejaban entrar mujeres. Era solo los mushes, las mushes y los novios. Los mayates, ¿no? Los mayates. Que entonces, las velas son es como un gay parade, ¿no? Sí. Que la gente se pone sobre las banquetas y van pasando los mushes y van saludando y van regalando cosas, ¿no? También a su paso. Ese es el parade, esa es la regada le decimos. Okay. Pero en ese tiempo, estoy hablando de 20 años atrás, era más reservado, porque la gente todavía se espantaba un poco, había mucho morbo en ese sentido y no...
preferían todo hacerlo a puerta cerrada, porque habían unos muchachos que les gustaba vestirse de mujer, pero eran maestros o no se vestían del diario, entonces les daba pena con las mujeres. Y pues obviamente la vela era para socializar entre ellos, entre nosotros se puede decir, y poder entre coquetear, ellos. Poder coquetear con los chicos. Y bueno, la primera vez que fui, no sabes, es una cosa, es el paraíso. Ese es el paraíso. Ese era el paraíso porque pues era, no había celulares, no había quien está tomando la foto. Entonces tú eras totalmente libre. Y también los mayates eran totalmente libres y podían hacer, bailar con las muchachas, besarse y hacer todo lo que tú te imaginas y hasta que amanezca. Okay. Entonces fui a la primera vela y me encantó. O sea, digo, qué padre, ¿no? Qué chido que exista esto. Obviamente me fueron a traer de los pelos a mi mamá. Y ya no quería salir de ahí. Pues sí, ya no quería salir de ahí. Después me fui a... Bueno, ya, eso fue a los 17 años. A los 18 me fui a la ciudad de Oaxaca a estudiar. Y entonces, esa fue como mi experiencia con las muchachas. Pero todavía yo era como un poco distante a ellas. Porque una cosa era verlas, admirarlas. Y otra cosa era ser cercanos, tener una amistad con ellas. Y eso se dio gracias a la fotografía. Gracias a la fotografía yo empiezo a acercarme a ellas, a conocer un poco de sus vidas, a ir a sus casas, a visitarlas, a saber un poquito más de cuál fue su proceso desde niños, cómo se aceptaron, cómo los aceptaron en sus casas y cómo los ven en la sociedad, ¿no? Y ese fue como mi manera de acercarme a ellas y de empezar a fotografiarlas. Era una manera muy documental. Claro, muy, claro. Muy documental de lo que yo había visto. Entonces, uh-huh. Normalmente cuando ves muchas fotografías que se ha hecho, tratas, de alguna manera la imitas. Y cuando yo mostraba esas fotografías, me decían, no, pues es que están bonitas, pero no nos dicen nada. Ya lo dijo Graciela Iturbide, hayan habido muchos fotógrafos que han ido a Juchitán. Pues es más de lo mismo. O sea, ¿qué nos vas a ofrecer tú como nuevo hay? O sea, ¿qué? Y ese fue como el reto personal, el reto artístico. Y a partir de ahí decidí hacerlo como más en serio, estudiar y abordar mucho más del tema hasta hoy en día que lo sigo haciendo, pero de otras maneras. Y bueno, fue el tema de las muchachas fue un proyecto de casi 10 años. Y al final de este proyecto, pues yo también me reconocí como mucha, como parte de la comunidad. Obviamente desde otro aspecto, desde el aspecto en que acepto mi cuerpo como es. No quiero ser mujer, pero soy parte de la comunidad porque nací aquí, porque lo traigo en mi sangre, en mi cultura. Y no sé si sabes, pero existen varios tipos de mushes, no solo la mushe una, la auténtica mushe que quiere ser mujer. El mushe ngiu es hombre, entonces yo soy el mushe ngiu. Es básicamente sería un gay, ¿no? Que es un mushe que le gusta. Ajá. Sí, pero la diferencia y... Yo creo que lo que nos hace muchos es que nacemos acá. Somos de acá, claro. Nuestra familia es de acá. Yo no hablo mucho zapoteco, lo entiendo bien y hablo, obviamente, con los mezcales y en la borrachera, hablo muy bien el zapoteco. Pero todo eso es lo que nos define, nuestras costumbres. Y eso es lo que realmente hace que tú seas un muche, no solamente que te pongas un vestido y digas que eres mucho. Por ejemplo, existe ahorita lo que es la apropiación, donde hay mucha gente que se pone un vestido de tehuana y dice que es mucho. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, pues. Sí, sí me ha tocado, y me han tocado unas... Tengo unos amigos que son justo de Juchitán y hemos ido a eventos y vemos a las muchas, porque aparte
pues son comunidades donde todo mundo se conoce, bueno, donde sí. todo mundo se conoce. Entonces, desde que se ven, es como yo lo conozco, y le empiezan a hablar en zapoteco, y los otros se sacan de onda, como, ay, entonces ahí, cuando les empiezan a hablar en zapoteco, y ellos no contestan, se vuelven, estos son unos, y hay una palabra, no recuerdo la palabra, que es como mentir, puto mentiroso, una cosa así. Y entonces es como, como ellos no son parte de la comunidad, se apropian, pero sí estaba leyendo también que hay muches que, pues, más allá de que sea un tercer género sexual, es un género social, ¿no? Sí, tienen exacto. Tienen su propia idiosincrasia y tienen un papel fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Claro, y también se ha dicho que ser mushe es una bendición, que ser mushe es como te aceptan totalmente. Y yo estoy también en contra de ese discurso porque, por ejemplo, el mushe es el que se sacrifica a la familia. O sea, prefiere no tener pareja, no viajar por atender a la familia, por cuidar a los papás, por... O sea, el mushe tiene un gran amor hacia su familia y se sacrifica. Si, por ejemplo, en una familia donde hay muchos hijos y el mushe es el mayor, el mushe no va a estudiar, el mushe va a trabajar. Y eso es lo que, eso es como un tema, otro, es otro tema, ¿no? Entonces, que es complicado de tratarlo. Donde... Y entonces también somos discriminados, también somos señalados, tal vez de una forma no tan fuerte y ruda y cruel como en otras partes del mundo de México, pero todavía seguimos siendo estigmatizados de alguna manera. Como hay muchas mushes que pues no pueden tener pareja, entonces eso que tanto somos tan libres como cualquier otra persona de tener una pareja, ¿no? Y no, y estaba leyendo también que no es que hay relaciones afectivas que como la gente aquí, un hombre con hombre, le puede sacar de onda. Allá no está como bien visto una relación mushe-mushe o un gay con mushe. O un mayate con mushe. Ajá. No. De hecho, ese es... O sea, es como un tema que no se habla. Es como... Yo siempre he dicho que es un secreto a voces. Claro. Entonces tienes que ser discreto, tienes que cuidarte, pero pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Y algo que es bien chistoso es que también sigue predominando la parte machista, ¿no? Sí, porque claro, los mayates se les permite acostarse con el mushe sin tener que caer en el él es homosexual, ¿no? O sea, puede tener su affair con la mushe y no pasa nada y nadie lo cuestiona. Sí, y pueden estar casados y tener novias. ¡Órale! Sí, wow. De hecho, hay muchos casos en donde la novia o la esposa es comadre de la mushe. ¡Qué open! Esas cosas. Entonces, son la muy mushe open. La mushe es amante del marido. ¡Órale! Esa es una de las tantas poquitas cosas que yo te puedo contar. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo están los mayates. Claro. Hay mayates, pero que no son gays, que no son mushes, que tienen novias, que están casados, que ahorita están casados. Que son un poco como las imágenes que presentamos en Existimos, ¿no? Que es la de Barbie y sus amigos, que sería... Exacto, sí. Sí, no sabes, esa foto después tuvo como un poco de problema con los chicos. pero obviamente pasado el tiempo ya obviamente aceptaron y... Y la Barbie, desafortunadamente, ya falleció hace como 4 años. Uy, pues es un homenaje para ella y... Un homenaje para la Barbie, sí. Claro. Era un ícono del pueblo porque, imagínate, medía 1.90. ¡Wow! Imagínate, con tacones de 15 centímetros, imagínate, era una cosa. Era un mujerón. Sí, mujerón. Y entonces el tomar fotografías de las mushes también te lleva a este descubrimiento y a esta aceptación de ti como mushe. Y la otra pieza que se llama Renacer, entonces pues también va un poco como ligado con esto, ¿no? Exactamente, porque durante algún tiempo yo me negaba a tomarme fotos a mí mismo. Tomé un taller que fue muy fuerte para mí y no tenía modelos.
Entonces decidí tomar, hacerme por autorretratos. Pero digo, es que tiene que hacer, no tiene que ser el simple autorretrato. Entonces, y voy a con un grupo de muchas, me maquillan y les pido que me fotografíen a mí. Entonces, cuando eso pasa, fue un boom en el proyecto. Pues, y el maestro dice, no, qué buen fotógrafa, qué buena fotógrafa es la mucha, que siga tomando fotos. Y a partir de ahí empecé a hacer muchos autorretratos. No he dejado de hacerlo. Bueno, ahorita por la pandemia ya no estamos tan estéticos. Se puede uno dar esos lujos. Y sí, esta otra imagen es cuando realmente yo me estoy como, estoy bañando, pero me estoy como bañando de toda esa, de todos esos prejuicios personales que tenía de mí mismo, y decir, bueno, me voy a quitar toda esa basura, todos esos pensamientos malos, todo ese odio que tengo hacia mí, hacia mi cultura, hacia mi identidad, y voy a ser quien realmente soy, y voy a ser libre, voy a ser, y lo voy a hacer como parte de mi identidad. Eso es lo que trato de plasmar en esa imagen. Qué bien, qué bien. Y ahora, pues, con esto de la pandemia, ¿cómo ves tu trabajo? Veo que has sido reconocido en varias partes. Ahora, recientemente en Nueva York, ha salido en publicaciones de LGBT+, como reconocido como fotógrafo importante. ¿Cómo hacia dónde ves tu carrera como fotógrafo? Obviamente soy un fotógrafo queer, mushe, de la comunidad LGBT+. Obviamente quiero ser como un estandarte de la comunidad. Quiero seguir abordando estos temas, aunque también de repente considero que, como te digo, quiero aprender un poco más y quiero abordar otros temas que no se alejen mucho de quién soy yo. Porque hay muchos fotógrafos, y es válido, yo lo considero muy válido, que encuentran un tema atractivo, exótico y con potencial, y lo hacen en 2-3 patadas. Al tener la técnica, al tener la agilidad, lo hacen, y bueno, son series muy reconocidas y con éxito, y lo aplaudo. Pero yo no puedo alejarme de quien yo soy. Entonces, yo no me considero fotoperiodista. Nunca voy a aplicar a concursos de fotoperiodismo porque no lo soy, no me considero así. Entonces, ser como fiel con mis temas, los temas que yo manejo. No sé si sabes, pero también he abordado otras culturas que no solo es la mushe. Abordé otra cultura en Colombia que son muy parecidas a las mushes. Y también he abordado que son proyectos que, bueno, lo de las amazónicas ya se publicó, ya se mostró ese trabajo. Pero también hice un libro sobre una mujer trans que fue militar americana, que hizo su cambio de género a los 70 años. Órale. Cual trabajé también con archivo. Entonces, es un tema que es con archivo, es retrato, y es collage, es todo muy manual. Es muy diferente al tema a las mushes. Y el libro quedó espectacular, me gustó mucho el libro. Y ahora estoy trabajando con el paisaje. El paisaje donde solía ir de niño. Y obviamente tiene que ver con mi identidad, con mis memorias, con quién soy yo, porque estoy acá, ¿no? Claro, y reencontrarte, ¿no? Exacto. Y yo creo que sigo haciendo autorretratos. Tengo un proyecto que se llama The Mexican, que es sobre, son como más de 100 autorretratos sobre tipologías del hombre mexicano. Desde lo mushe, desde lo campesino, desde lo indígena, hasta lo ejecutivo, el trabajador, el trailero,
el chico queer, el todo lo que, todas las posibilidades que pueda ser un hombre mexicano, pues yo las interpreto, ¿no? Ante una cámara. ¿Qué son las fotografías que presentaste en Art Space? ¿Son parte de esta serie que dices? Esta serie. Exacto. Todos mis proyectos tienen que ver con mi comunidad, con quién soy, de dónde soy. Y de alguna manera me gustaría continuar con esos temas, tal vez en otras culturas, y así lo voy a seguir haciendo. Tengo un proyecto que he detenido por la pandemia, y era viajar un poco a toda América con esta idea como del género fluido. Y también ya empecé en México, pero yo creo que se va a posponer por el tema de los viajes y que se calmen un poquito más las cosas, y lo voy a seguir haciendo. Entonces, ¿y cómo veo mi carrera? Pues obviamente quiero ser un referente en la fotografía en México. Sé que tengo pasos firmes, que lo he luchado y lo he logrado, y lo pienso seguir haciendo. Obviamente en ese camino sé que hay muchos obstáculos, tanto personales, etcétera, pero es parte de. Entonces, todo eso, todo lo malo, todo, cuando te da el bajón también, lo tienes que tomar de las manos y sobrepasarlos y llevarlos a tu favor. Obviamente sí he tenido reconocimientos, me ha publicado en muchos países, he viajado, quiero seguir viajando, y es todo porque lo hago con mucha pasión, con mucha entrega, porque me tomo las cosas en serio, porque no me detengo, porque sigo produciendo, porque sigo editando, sigo pensando qué más voy a hacer, qué es lo que me falta hacer, a dónde quiero estar, cómo voy a llegar, y viendo poco a poco irme metiendo. Yo sé que tengo el talento, tengo la capacidad, no soy el mejor, pero quiero seguir aprendiendo, quiero seguir construyendo esta carrera que es lo que me hace feliz. No hay otra cosa, creo, que yo pueda hacer. Entonces, o sea, voy a continuar adelante y hasta donde el destino, la vida me diga que tenga que llegar, lo voy a hacer. Pues Nelson, podríamos seguir hablando horas, pero pues tenemos poco tiempo y pues hemos llegado al final, y te agradezco mucho. Te pido por favor pues tus últimas palabras para la gente. Bueno, me gustaría que vieran la exhibición Existimos, una exhibición importante que va a estar hasta septiembre, creo. Ajá, octubre. Que apoyen a los artistas, que compren las obras, que se animen a coleccionar estas imágenes, a estos artistas. Es un apoyo para tanto la galería, quienes organizan, y para los artistas. Y yo quiero decir, sobre todo, últimas palabras a aquellos chicos que quieren ser fotógrafos, que quieren ser artistas, que no dejen de soñar, que sueñen, pero también sueñen con los ojos abiertos, muy abiertos, porque se van a encontrar con muchos obstáculos personales, también a nivel externo. Pero si realmente lo quieres hacer, si realmente es tu sueño, es tu pasión, y lo vas a hacer, no importa lo que tenga que pasar, tienes que hacerlo, porque si ese es tu destino, así va a ser. Muchas gracias, Nelson. Agradezco mucho también a Michael Sang por permitirnos esta entrevista, y pues nos vemos pronto. Siguiente entrevista será con Fabián Chaires. Muchas gracias, Nelson, que tengas buena tarde. Okay. Igualmente, bye bye. Gracias.